Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video tutorial. Me da mucho gusto saludarlas por acá. Este es la pieza que vamos a hacer en este tutorial. Los materiales están enlistados al principio del video y también en la caja de información de este video, ¿ok? Entonces vamos a comenzar directo con el tutorial. Espero que les guste mucho, chicas. Gracias. Ok, chicas, entonces vamos a comenzar. Vamos a utilizar 90 centímetros de alambre calibre 24. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es el asa de nuestro conector. Utilizando nuestra pinza cónica, vamos a hacer el asa y la vamos a cerrar. Estas tres vueltas porque vamos a hacerle bisel a las piedras que van a quedar en los dos lados. Entonces necesitamos este espacio. Ahora siempre recuerden que donde cortamos hay que aplanar nuestro alambre. Voy a colocar la piedrita que va a quedar en la parte de arriba. Y después la piedrita de abajo. En este caso es una ágata plana en color rosa para que sea ya más de los colores de la temporada. Ok, entonces vamos a dejar una distancia entre la piedra de arriba y la de abajo, o sea, aquí en este espacio, de unos 5 milímetros. Esto lo vamos a tomar aproximadamente, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo también tengo que dejar una distancia porque acuérdense que hay que cerrarla. Entonces vamos a dar vueltas para cerrar. Aquí abajo que sea una distancia aproximadamente de 3 a 4 milímetros. Y hago justo ahí mi asa y cierro el asa. Ok, entonces ahora así se va viendo nuestro conector. Lo que necesito hacer, como esta es una piedra plana, necesito mi primera vuelta, darla por la parte de atrás. Fijar esta vuelta. Esto es para que mi piedra ya no se ande bailando, ¿ok? Una vez que la fijé, ahora sí hago mi bisel. Lo fijo dando vuelta acá en esta parte. Y hago lo mismo del lado contrario. Ok, ahora hago mi bisel de coiling. Voy a tomar la medida de cuánto necesito. Me sobra un poquito, entonces hay que quitar este excedente. Y ahora sí que ya está justamente en la medida, vamos a fijarlo.
Y del lado contrario voy a poner bolitas de chapa de oro. Así. Doy una vuelta, hago mi bisel en la parte de arriba, le vamos a hacer un bisel sencillo y me regreso acá en medio. Doy una vuelta, así ya queda. Y ahora vamos a comenzar a poner las gotitas del color que ustedes hayan decidido. Yo le voy a poner estas color tornasol. Voy a dejar más o menos una distancia de unos 5 milímetros y justo ahí comienzo a dar mi vuelta de fijar. Y continúo después dando mi vuelta de bisel, que yo siempre lo paso por enfrente de la vuelta de fijar para que quede liso. Aquí donde terminé de colocar mi primera gota, me coloco en la parte de enseguida y dejo una distancia de donde comienza el alambre a donde lo voy a poner, porque necesito dar esta vuelta, que es la vuelta de fijar, y posteriormente mi vuelta de bisel por enfrente de la vuelta anterior. De esta manera. Entonces, ya que terminé de poner estas dos gotas, voy a colocar una tercera gota justo aquí en esta parte, ¿ok? Se fijan cómo pasé el alambre a la parte del medio. Y aquí coloco la tercera gotita. ¿Ok? La ponemos acá. Es esta vuelta de fijar y después por enfrente paso mi vuelta de bisel. Entonces, ya que terminé de colocar las tres gotas, las acomodo. Paso mi alambre por la parte de atrás, llego aquí en medio de mi dije, en mi conector, doy una vuelta sobre la base y ahora comenzamos a hacer las decoraciones de este lado. Aquí vamos a comenzar poniendo un arroz. Vamos a dejar igual una distancia simétrica con el lado contrario y coloco mi arroz, su vuelta de fijar.
y su vuelta de bisel. Ok, donde termino, repetimos lo mismo que hicimos del lado contrario, nada más que vamos a poner piedritas diferentes para que le den una textura diferente a la que le dimos del lado contrario. Entonces vamos a colocar esta bolita que quede a la misma altura del arroz, no importa que hayamos dejado más espacio acá, porque a esta le vamos a hacer doble bisel. Ok, aquí la estoy fijando. Doy su vuelta de bisel. Y doy un segundo bisel para darle volumen a esta piedra que es más pequeña. Y por último, de este lado, vamos a colocar una bolita de chapa con este tipo de textura. Voy a poner yo, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, incluso puede ser otro cristal. Y comienzo a fijarlo. Hago mi vuelta de bisel, al igual que con los componentes anteriores. Con mucho cuidado porque estos son componentes pequeños, entonces hay que tener cuidado de que nuestros biseles queden justo donde los queremos. Doy un segundo bisel, al igual que en el cristal. Y listo, así queda. Entonces me regreso al centro, doy una vuelta y ahora lo que necesito es tapar estas vueltas que dimos aquí en medio. Las vamos a tapar con bolita de chapa de oro. Pasar así para que quede las vueltas que sean necesarias, ¿no? Aquí paso una segunda vuelta. Hay que encontrar bien por dónde lo vamos a pasar, que no interfiera con nuestro diseño, pero que sí tape bien todo. Y voy a hacer aquí por último otra vuelta para terminar de tapar. Ok, entonces con esto ya es suficiente. Ahora lo que necesito entonces
es encontrar dónde terminar para rematar nuestra pieza. Estoy viendo que aquí se puede en la bolita glaseada. Doy dos vueltas y corto. Y hay que aplanar ahí donde cortamos, ¿ok? Entonces, así queda nuestro dijecito, nuestro conector para pulsera, o puede ser un conector para collar. Se ve muy lindo también en collar. Ok, ya estoy aplanando. Listo. Y así se va viendo nuestra pulsera hasta ahorita. Ok, chicas, entonces ahora para decorar nuestra pulsera vamos a utilizar alambre calibre 24 y dos piedras que ustedes elijan, ¿ok? Yo elegí esta perla y una ágata redonda. Entonces estos van a ser los colgantes que vamos a poner alrededor de nuestra pulsera. Necesitamos hacerles una asa mediana. La cerramos. Con tres vueltas. Corto. Al plano. Y ahora coloco mi ágata. Vamos a comenzar a fijarla. Nos pasamos a la parte de arriba. Y después hacemos la vuelta de bisel pasando justo por enfrente de nuestra vuelta de fijar. Aquí doy una vuelta extra y ahora sí corto. Y aplano como siempre. Hago lo mismo con la perla, hago el asa, la cierro y la aplano. Voy a colocar aquí la perla. Hago lo mismo que con el ágata, la fijo. Y después hago mi vuelta de bisel. Corto y lo voy a aplanar. Listo, entonces ahí ya tenemos los dos componentes que vamos a utilizar para decorar nuestra pulsera. Ok, chicas, entonces aquí para que el video no se hiciera muy largo, ya le puse las terminales al cordón y fui colocando los dijes. Aquí está el de perla y el de ágata. Además lo decoré también con dijes de chapa de oro, le puse un trébol, un elefante y un símbolo de amor y paz. Utilicé cadena de argolla grande y las fui metiendo aquí en este cordón. Ustedes pueden utilizar cualquier otro cordón que a ustedes les guste. En este caso se me hizo
que se va a ver lindo con este. Y entonces ahora lo que voy a hacer es colocar el dije que hicimos. Cierro esta argolla que es la que va a sostener nuestro dije. Y en el otro extremo voy a poner una pequeña extensión. Igual también esta es de una cadena de eslabón grueso. Y así es como queda nuestra pulsera. Es una pulsera doble que se ve súper linda. Y es todo un éxito, chicas. Está súper linda esta pulsera. Ustedes la pueden hacer en diferentes combinaciones. Pueden utilizar diferentes materiales, diferentes cordones. Incluso la pueden hacer de cadena si prefieren. Y la verdad es que se ve súper linda. Se las recomiendo muchísimo. Miren qué padre. Y es que tiene diferentes texturas, colores, tiene colgantes. Y es una pulsera de buen tamaño. Entonces, chicas, esto es todo por este tutorial, espero que les haya gustado. Por favor ayúdenme suscribiéndose al canal, activando la campanita para que les lleguen las notificaciones del canal. No olviden darle like a este video y coméntenme en esta publicación qué es lo que les gustaría ver en tutoriales de futuras ocasiones. Les comparto aquí rápidamente lo que vamos a hacer en el curso de mi taller de alambrismo este próximo 30 de abril. Vamos a hacer este y vamos a hacer unos aretes preciosos, son estos de acá, miren qué hermosos, estos me encantaron. Entonces, y falta otra pieza que no la tengo ahorita a la mano, pero se las estaré compartiendo pronto. Espero que se animen a acompañarme en el curso, chicas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Bendiciones y que tengan un día fabuloso. Muchísimas gracias. Bye, bye.